Egunon guztioi. Gure talde parlamentarioaren asteko bilera dela eta sozialistak azken asteetan aurkeztu ditugun ekimenak eta hurrengo hilabeteetako jarduera azaltzeko dei egin zaituztegu. Izan ere, sozialistok urtarrilan ez gara geldirik egon. 170 ekimen aurkeztu ditugu, gobernuaren ekintza sustatzeko eta bere lana kontrolatzeko ekimenak dira. 150 ekimen hiritarren arazoei erantzun emateko, langabeziari aurre egiteko, zerbitzu publikoak mantentzeko eta defendatzeko, ekonomia sustatzeko ere, eta desberdintasunen aurka borroka egiteko. Hauek dira, sozialistok ditugun lehentasunak urrengo hilabetetan jarraituko ditugun ardatzak izango dira bai. Les decía que, aprovechando la reunión de grupo parlamentario que teníamos hoy en Vitoria, he querido comparecer ante ustedes para explicarles cuáles son los objetivos de los socialistas para los próximos meses, para este periodo de sesiones. Un periodo de sesiones que hemos comenzado, como les decía en euskera, con 170 iniciativas. 170 iniciativas pegadas a la calle, a las demandas en favor de los servicios públicos, del empleo de calidad y de la apuesta por la innovación. 170 iniciativas coherentes con la línea política que estamos siguiendo los socialistas vascos desde que asumí la Secretaría General y que no es otra, como saben ustedes, que es la lucha contra la desigualdad en todos los frentes. Porque si una derivada está teniendo esta terrible crisis es el aumento de las desigualdades entre la ciudadanía en el conjunto de Europa y en España, pero en Euskadi también. Desigualdades en sus diferentes vertientes, económica, laboral, social y política. Y es nuestro compromiso, como hemos declarado en numerosas ocasiones, dirigir toda nuestra acción política a erradicar estas diferencias cada vez más presentes entre todos los vascos. Y fruto de este afán surgen iniciativas como la que conocen ustedes en este Parlamento en materia de vivienda que estamos impulsando. Saben que nosotros planteamos como un reto inmediato, y lo dimos a conocer hace unas semanas, zanjar cuanto antes los trabajos de la ponencia de la Ley de Vivienda, que lleva, como conocen ustedes muy bien, camino de 2 años en trámites y tácticas dilatorias en esta casa. Esta misma mañana se ha vuelto a reunir y los socialistas consideramos que ya ha habido tiempo de fijar la voluntad de cada grupo parlamentario, de determinar de una vez si es posible garantizar que todo ciudadano pueda acceder a una vivienda digna y evitar que nadie sea expulsado por no poder pagar la hipoteca. Por eso vamos a pedir de forma inmediata la elaboración del informe pertinente del dictamen para elevar el debate a la comisión y aprobar de una vez por todas esta ley que se convierta por fin en una realidad que es de absoluto sentido común. Que ningún ciudadano vasco que lo necesite no se quede sin sitio en el que vivir. Porque hay recursos, hay posibilidades y se puede hacer, como lo hemos hecho en sanidad, como lo hemos hecho en educación y como lo hicimos en este país hace unos años en los temas de protección social. Tenemos que establecer los mecanismos para que un ciudadano vasco no se vea arrojado a la calle por el simple hecho de no tener recursos para llegar a final de mes. Y si para ello es necesario poner a disposición de quien lo necesite las miles de viviendas vacías que los bancos tienen en Euskadi, hagámoslo. Sin complejos, garantizando la propiedad de los dueños, sí, pero también y sobre todo los derechos de los ciudadanos a una vivienda digna. Este es nuestro primer reto y es en el que hemos puesto nuestra prioridad más inmediata. Un segundo eje de actuación va a ser el impulso de la acción de gobierno en la calidad del empleo público. Este gobierno ha sido el primero en poner de acuerdo a todos los sindicatos de todos los sectores públicos a denunciar la falta de diálogo que existe con el gobierno y el compromiso con el empleo público. Y esto ocurre porque este Gobierno no tiene interiorizado que la calidad del empleo público es la calidad de los servicios públicos que perciben nuestros ciudadanos. Y este mismo jueves comprobaremos su convicción en 2 iniciativas que llevamos al Pleno. Por un lado, proponemos rechazar el ERE en Eusko Irratia e insistiremos una vez más en que la directora general de EITB, que la persona que ha provocado este incendio, deje ya su cargo. Porque cada día que Maite Iturbe siga al frente de EITB es un día en el que los problemas de la radiotelevisión pública se agravan más y más. Y junto a ello pediremos también consenso con los agentes sociales para elaborar
la Ley de Empleo Público, que, como saben, el Gobierno presentó el anteproyecto en la Mesa General del ACUA y tuvo que ser otra vez devuelto, porque los sindicatos se levantaron de esa mesa por estar radicalmente en contra de lo que allí se estaba planteando. Creemos que es demasiado el tiempo perdido por el Gobierno vasco, demasiadas vueltas para volver al mismo sitio que es el que los socialistas indicábamos desde hace 2 años. Porque llevamos 2 años, este Gobierno lleva 2 años desatendiendo los problemas de la gente. Va siendo hora de que el Gobierno del PNV aprenda a gobernar sin orejeras que no le dejan ver más allá del monotema. Euskadi necesita un Gobierno activo, un Gobierno que luche contra las desigualdades, que avance en la modernización del país y un Gobierno que no se resigne ante la crisis y que no se conforme con la dudosa recuperación en los datos macroeconómicos. Hace falta más dinamismo. Desde que gobiernan los nacionalistas, por ejemplo, el gasto en I+D ha descendido de forma sustancial. Cuando gobernábamos los socialistas, también con muchas dificultades económicas, no solo mantuvimos la inversión, sino que la incrementamos y la pusimos a los niveles de la media europea. Hemos presentado también iniciativas para recuperar el vigor en esta materia que consideramos estratégica para crear empleo con valor añadido, empleo con calidad y, sobre todo, una salida de calidad de la crisis. Por último, derecho a la vivienda, defensa del empleo público, apuesta por la innovación y, como cuarto eje que hemos desarrollado este mes de enero, refuerzo de la protección social. Algunos, especialmente aquí en Vitoria, han decidido hacer de la exclusión su principal apuesta electoral. Y lo hemos denunciado, pero no queremos quedarnos en la simple denuncia. Los socialistas no queremos que nadie se quede descolgado, por eso planteamos que las ayudas de emergencia social sean accesibles a quienes no cuenten con liquidez para atender una urgencia en su hogar, sean o no perceptores de la renta de garantía de ingresos. Sin perjuicio de otras medidas que se puedan adoptar, queremos y proponemos reformar el decreto de las AES, y esto es un acto que pertenece al Gobierno, y queremos que este Parlamento pida al Ejecutivo lo que éste no parece tener intención de hacer. En definitiva, como ven, son numerosas iniciativas que pretenden no solo señalar dónde están los problemas o cuáles son las carencias de la sociedad, sino poner encima de la mesa propuestas para su solución. Propuestas para garantizar los derechos de los ciudadanos, para generar nuevos puestos de trabajo, para mejorar la protección social y, en resumen, para frenar las desigualdades que ya se han instalado en la sociedad vasca. El Lehendakari Urkullu también ha adelantado ya cuáles son sus intenciones para este año 2015. Lo hizo hace 2 semanas en su visita a Madrid y lo sigue haciendo ahora con cuentagotas. Y para él, su prioridad en este año 2015 es recuperar el nuevo estatus, volver a enredarnos una vez más en el debate identitario. Para eso, se lo dijimos ya en su momento, pero quiero aprovechar también el día de hoy para adelantar que no cuente con los socialistas. En ese camino no nos va a encontrar. Para nosotros los problemas de esta sociedad son otros. El problema es la crisis, son los 174.000 parados, son los datos del paro que hemos conocido hoy y son los problemas para sostener los servicios públicos. Esas son las prioridades del Grupo Socialista, las que hoy les he expuesto aquí, las que quedan reflejadas en nuestra actividad política en esta casa y las que buscan, sobre todo y por encima de todo, atender y responder a los problemas de la gente en la calle. No tengo nada más que anunciarles ni decirles y quedo a su disposición de las preguntas o aclaraciones que quieran realizar. Sí, en el asunto de EITB, la directora general, damos por hecho entonces que el Partido Socialista va a votar la petición de dimisión. ¿Y a través de qué fórmula? ¿Con un texto con UPyD o cómo lo van a hacer? La iniciativa es nuestra. Pedimos la dimisión hace 3 meses, como ustedes saben, y lamentablemente por un acuerdo entre el PNV y Bildu no salió adelante la dimisión de la directora. En esta ocasión hemos vuelto nuevamente a traer este tema porque nos preocupa sobremanera la pérdida de empleo público, el ERE encubierto que se ha hecho en EITB y pedimos, ya que el Parlamento en su momento, cuando nosotros lo presentamos, no dio pase a la dimisión, lo que pedimos en esta iniciativa es que el Gobierno actúe y cese a la directora. Si del acuerdo entre los grupos en una transaccional que se pueda dar deriva en una dimisión, no tenemos ningún inconveniente porque nosotros no nos vamos a desdecir de lo que dijimos, no así otros que han cambiado de criterio.
Sí. Quería preguntarle por el tema de Cuchabán, la polémica que ha surgido en los últimos días. ¿Qué opina del caso en general? ¿Si cree que la actuación de Iker Cabieces éticamente ha sido correcta? ¿Y si cree que afecta a los socialistas dos? Pues yo lo que le puedo decir sobre este asunto es que lo conocí el jueves pasado a la tarde. El viernes le pedí explicaciones a Miquel Cabieces, a ver si tenía relación con ese despacho de abogados que estaba en cuestión. Me confirmó que sí y que además ese despacho, entre otros clientes, tiene a Cuchabank. Y teniendo en cuenta que Miquel Cabieces formó parte del patronato de la BBK, entendí desde el punto de vista del Código Ético del Partido Socialista Obrero Español y de la, del imperativo que me he impuesto yo en el ejercicio del cargo que ocupo en el Partido Socialista, que podía tener algún choque con el Código Ético del Partido. Así que acordamos ambos que abandonara la ejecutiva del partido y él también voluntariamente pidió la baja del partido como militante para que esta cuestión no fuera utilizada políticamente contra el Partido Socialista, porque nada tiene que ver con el Partido Socialista. Pero la actuación, digamos, ética de Miquel Cabieces durante estos 2 años y medio, ¿qué le parece? Yo le voy a decir lo que le he dicho. He tomado las decisiones que tenía que tomar como secretaria general del Partido Socialista. Lo que a mí me parezca o no me parezca creo que no es relevante. He actuado de acuerdo al código ético, al principio de ética máxima que me he impuesto a mí y a todos los miembros de mi ejecutiva. Ha abandonado el cargo que ocupaba en la comisión ejecutiva y él voluntariamente ha pedido la baja como militante. Creo que ahora lo que toca es que la Fiscalía actúe y aclare todos los extremos de esta cuestión. El señor Cabieces le ha explicado exactamente qué destino o qué misión o qué objetivo tenía ese dinero del cual él en parte era beneficiario. ¿Se lo ha explicado? ¿Le ha dado explicaciones al detalle de ese dinero? Yo lo único que recibí de Miquel Cabieces fue la explicación de que tenía, y la pregunta a la que tenía que responder y que yo le hice, es si él tenía una relación laboral con ese despacho. Me confirmó que sí, por lo tanto yo no tengo nada más que preguntarle. Procedí a convenir con él que tenía que abandonar la ejecutiva. Pero le explico, entiendo que a usted le interesará si realmente hay una irregularidad contable, como supuestamente dice la auditoría interna. En fin, no le pidió explicaciones exactamente del detalle de las operaciones, en qué medida él estaba implicado, si se lucraba con ello. No le pidió ninguna explicación al respecto. A ver, yo como secretaria general tengo que actuar y tomar decisiones en lo que concierne al Partido Socialista de Euskadi y a él como militante del partido y como miembro de la ejecutiva, que era hasta ese mismo viernes. A partir de ahí son cuestiones particulares de una relación laboral y de una relación que tendrá que aclararse en la Fiscalía posteriormente, pero yo como secretaria general no tengo que pedirle nada más. Pero en la medida en que los partidos tienen su representación en los órganos de Cuchabank, ¿cómo se decidió acceder un contrato a una persona así? O sea, alguien que deja de ser delegado del Gobierno pasa a cobrar, por lo que parece, 6.000 euros mensuales de Cuchabank. ¿Alguien ha tenido que sugerirle a Mario Fernández esa contratación? ¿Alguien ha tenido, no sé, si lo hizo la anterior ejecutiva del Partido Socialista, si lo hizo alguien? Supongo que alguna aclaración sobre esto tendrá que dar el partido también. Esa pregunta se la hice yo a Miquel Cabieces y Miquel Cabieces me respondió que no intervino ningún dirigente del Partido Socialista de Euskadi. Yo no sé más, llevo 4 meses en el cargo y desde luego este es un tema que desconocía absolutamente. Tuve conocimiento de él el jueves a la tarde, posteriormente le pedí aclaraciones el viernes, le pregunté también ese extremo, pero también quiero hacerle una apreciación a su pregunta. En el Consejo de Administración se sientan algunas personas que pueden estar vinculadas con partidos políticos, pero quien está en cuestión o la actuación que haya sido llevada a la Fiscalía es el expresidente, ningún miembro del Consejo de Administración. ¿Ha explicado el señor Cabieces qué relación tenía con el presidente, qué tipo de relación tenía con el presidente, si tenía alguna relación? No.
Pues no, no. No, pero piense usted que se conocen mucho porque Miquel Cabieces ha estado en la Fundación BBK y ha sido consejero de la BBK y Mario Fernández ha sido presidente también de la BBK. Entiendo que, en fin, son conocidos. Algunos grupos ya están hablando de que esto obedece a un intercambio de cromos, pacto oculto, contrapartidas entre PNV y PSE. ¿Está usted en disposición de afirmar que eso no es así? Hombre, creo que si tiramos de hemeroteca y tenemos un poco de memoria en este país, el Gobierno de España cambia a finales del 2011. Miquel Cabieces creo que abandona la delegación de Gobierno cuando en enero del 12 probablemente, o diciembre del 11, no lo sé, no era mi negociado ese. En aquel momento yo estaba en el Gobierno vasco, recuerdo que el Gobierno vasco impulsó una ley de cajas que se pactó entre el PNV y el Partido Popular en este Parlamento, que los socialistas no estuvimos de acuerdo, que de hecho no entramos en ningún acuerdo con PNV y el Partido Popular, que eran quienes acordaron todo lo relacionado con las cajas y el futuro de las cajas. Y además debo recordar, y creo que ustedes todos lo recordarán, que estábamos en un momento en el que las relaciones entre el Partido Nacionalista Vasco y el Partido Socialista de Euskadi no estaban precisamente en su momento mejor, ¿no? Recordarles que en el entorno de enero-febrero el propio Urkullu, cuando era presidente del Euskadi Buru Batzar, dijo que nosotros habíamos llevado el país a la quiebra, entre otras cosas, ¿no?, que decían a diario. Por lo tanto, en fin, no hace falta explicar nada más, ¿no? Ayer se firmó entre el PSOE y el Partido Popular un pacto contra el terrorismo yihadista que ha sido criticado por el resto de los grupos, entre otras cosas, porque se habla solo de terrorismo en general. En ningún momento aparece la palabra yihadista. Me gustaría saber cuál es su opinión. Mire, yo creo que vivimos momentos muy delicados, ¿no? La evolución que hemos conocido en los últimos meses y el último año del terrorismo de Al-Qaeda, con la creación del Estado Islámico y este último atentado recientemente en París, ha llevado no solo a que la Unión Europea se replantee toda su normativa relacionada con el espacio de justicia y seguridad europeo, sino también a que todos los países de nuestro entorno, todos los países europeos, revisen su legislación. Por lo tanto, era razonable que España también procediera a una revisión de su legislación, porque hay nuevas formas de terrorismo. Este es un acuerdo político que preserva lo más valioso, que es la unidad en la lucha contra el terrorismo. Y quiero aprovechar también recordarles que en el artículo 5 del pacto antiterrorista que se firmó en el año 2000 entre el PSOE y el Partido Popular, ya decía que la propia legislación tenía que ir adaptándose y modificándose a los cambios que fueran necesarios. Y de hecho se han producido cambios importantes, porque hemos pasado de un escenario en el que teníamos un terrorismo de ámbito nacional, un terrorismo interno, organizado, a un terrorismo donde no es ni organizado. Se dan personas solitarias que actúan por su cuenta prácticamente y, por lo tanto, esos cambios tienen que ser incorporados a la legislación penal del país, ¿no? Aparte de que los cambios que se han producido no solo han sido cambios en el Código Penal, sino que van a ser cambios todavía más importantes en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que van a facilitar la investigación y que la inteligencia pueda actuar para combatir este terrorismo de nuevo cuño en todos sus frentes, ¿no? Entiendo por lo que acaba de decir que en el pellejo de su secretario general hubiese firmado usted ese documento con esa cláusula, en fin, que ha generado tanta polémica de la cadena perpetua revisable. Yo soy la secretaria general del Partido Socialista de Euskadi. Los socialistas no han firmado la cadena perpetua revisable ni la condena perpetua. Hemos firmado un pacto antiterrorista donde se tiene que modificar el Código Penal y donde se dice que los delitos de terrorismo con resultado de muerte acarrearán, dice lo que decía ya, es decir, no se ha modificado, la pena máxima del Código Penal. Es verdad que el Partido Popular ha procedido a proponer un cambio en lo que ha venido siendo la pena máxima
en algunos casos. Y nosotros no estamos de acuerdo con eso, porque nosotros creemos que el artículo 25 de la Constitución debe seguir cumpliéndose en todos sus términos. Es decir, las condenas deben tener como objetivo la reinserción de los delincuentes. Y, por lo tanto, hemos votado en contra en el Congreso y votaremos en contra del Senado de la pena revisable. Pero eso no quiere decir que no haya que hacer estos cambios en el Código Penal y en la Ley de Enjuiciamiento Criminal para poder luchar contra el terrorismo de nuevo cuño, porque toda nuestra legislación estaba referenciada en ETA y, por lo tanto, era necesario producir ese cambio. Pasar de una legislación preparada para combatir un terrorismo de ámbito nacional organizado como una banda a un terrorismo absolutamente diferente, sobre unos parámetros completamente distintos y que hay que adaptarlo, ¿no? Y así lo venían exigiendo, además, los jueces y fiscales de la Audiencia Nacional, que es a quien en primer término les toca combatir este terrorismo. Por lo tanto, no estamos de acuerdo y, de hecho, creo que el propio Pedro Sánchez ha anunciado que, en cuanto el Código Penal esté aprobado, recurrirán ante el Tribunal Constitucional esa parte del Código Penal con la que los socialistas no estamos ni estaremos de acuerdo nunca, que es la cadena perpetua revisable. Bueno, gracias.